¿Qué tal, JJ y amable audiencia? Qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que Jorge Marrón, ingeniero operativo del Zapaz, nos comenta de los trabajos de supervisión de cárcamos en drenes de Zamora que buscan evitar encharcamientos y también, ¿por qué no?, posibles inundaciones en esta temporada de lluvias. Estamos aquí en el cárcamo meteorológico. En este cárcamo llega el colector Madero que viene desde Aurrerá hasta este punto del Cruzado General del Valle. Entonces aquí este colector, cuando recibe tormentas considerables arriba de 30 milímetros, se nos satura y hay que bajar los niveles en el cárcamo con esta bomba barqueña y este motor de combustión interna para mantener niveles sin problema las vialidades del fraccionamiento de La Florida y Palo Alto. Tenemos en el área urbana de Zamora alrededor de 12 cárcamos ubicados la mayor parte en la parte norte de Zamora, que son las partes más bajas que tenemos en cuanto a topografía. Entonces las lluvias de altas cantidades nos es necesario el uso de estos cárcamos para poder verter esta agua de lluvia a los drenes agrícolas, en este caso al General del Valle y al Tren Rinconada, pues que es de suma importancia la operación de estos cárcamos para evitar encharcamientos e inundaciones en las colonias. Y como mensaje a los ciudadanos, pues que por ahí traten de evitar arrojar basura en las bocatormentas y en los drenajes.